Yo empecé en Medellín, donde nací, y por fortuna, porque hay muchas razones que explican por qué lo celebro, mis papás se fueron para Santa Marta. A mi papá, cuando terminó carrera, resultó un trabajo en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena. Él acababa de terminar carrera aquí. Y nos fuimos, yo debía tener como alrededor de 5 años, más o menos, mi hermano y yo y los dos papás. Y fue maravilloso, o sea, crecimos con mucha libertad, vivíamos a una cuadra del mar, casi que el mar era la ducha de nosotros. Nos bañábamos en el mar, visitábamos mucho Taganga, mi papá tenía muchos amigos pescadores en esa época. Y fue fabuloso, o sea, los recuerdos de la vida, sobre todo en Santa Marta, son estupendos y adornan mucho mi vida, pues me traen recuerdos muy gratos. Cuando llega la adolescencia, yo pienso que yo en la adolescencia me recogí mucho. No era tan expansivo como en la infancia, pues eso la memoria lo puede traicionar. Pero era más recogido, más tímido. Y empieza a surgir la preocupación sobre un dragón que empieza a moverse adentro y que me acosaba demasiado. Como en casi todos los casos, diría yo, que uno conoce, uno empieza a darse cuenta en algún momento de la vida, y eso puede ser muy temprano, que uno es diferente. Uno se da cuenta que es diferente, pues es obvio, ¿no? Por el ambiente, lo que ahora llaman el matoneo, pues eso existía y estaba a la orden del día, y en la escuela era clave que a uno lo hostigaban demasiado. Hasta que ya en la adolescencia se manifiesta ya es un deseo, ¿no? Un deseo que uno no sabe dónde ubicar y que me mortificaba mucho. Eso sí, ya empieza a pesarme demasiado. Eso era terrible, yo todo me lo tragaba, y porque además no tenía nadie en el mundo que fuera confidente en ese sentido. Y eso se va volviendo, yo pienso que yo sufrí demasiado, mucho más de lo que sufrieron incluso algunos amigos con los que ya posteriormente uno conversa y cuando empieza a descubrirse y a conversar. Lo importante es como dar ese paso y encontrar a alguien, y yo encontré a alguien con quien pude conversar un día y empezaron a abrirse caminos, ¿no? Pero de resto era muy ahogado todo. Lo que pasa es que, claro, hay circunstancias, si vamos a hablar de la adolescencia y demás, hay unas circunstancias cuando estaba en bachillerato que favorecen los primeros encuentros con otros muchachos, y eso está todo enmarcado por mucha mortificación, por un sentimiento constante de culpa. Y yo siempre me sentí, pues cuando empiezo a ver las diferencias que tenía con el entorno masculino mío, con los otros amiguitos y demás, me sentía único, único, enfermo. Es decir, introyecté perfectamente toda la sanción social que existía sobre eso. Era terrible, pues fuera de que era ilegal, ser homosexual. Sí, se sentía mucha opresión. Es que, pues, además, es que no había posibilidades de mayor cosa. Por eso, nuestro único escenario para el deseo eran los baños. No había más. Bueno, bares, que claro, empecé a conocer muy pocos. Ah, paradójicamente, los billares donde iban los hombres. Y yo, eso a mí, yo creo que por meses me mantuvo muy, muy impresionado cómo era posible que en donde iban los hombres a jugar billar había como un submundo ahí mismo, y entre los mismos asistentes, los que estaban en las mesas, se mandaban cervezas, había coqueteos, guiños de ojo. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y este amigo que me acompañó me instruía, digamos. Me decía, es que mire aquel, mire que miró al otro, mire que le mandó una cerveza. Era como correr una cortina, como un velo sobre la realidad que todo el mundo veía,
pero que estaba ahí. Que incluso es una de las cosas más fascinantes de ser homosexual en alguna medida, depende de cómo se lo asuma, y es que uno desarrolla unos rayos X para desentrañar muchas farsas y imposturas de la sociedad y sus maneras. Pero, por ejemplo, a este gran amigo, el amigo que yo consigo, mi primer gran amigo en el ámbito gay, le dieron un balazo, un tira, como decíamos entonces, un detective, aparentemente, que lo pilla y le jode la vida y le acaba disparando en un pie. Eso fue catastrófico, absolutamente catastrófico. Entonces, ¿qué tal? Pues ya con ese antecedente, claro, pero uno se jugaba a la suerte, la aventura es eso. En los escenarios que fueran, siempre había esa amenaza. No habían otras amenazas como las que hay ahora con la seguridad, pues de que uno terminara como degollado tan rápidamente. Pero sí la ley era implacable. No aguanté más. Le propuse a un muchacho una conversación por escrito. Digamos que eso era como el chat de la época, más o menos. Porque eso se da en el contexto de los baños de la universidad. Y yo, con una necesidad apremiante de comunicarme, le pasé una boletica con dibujito, con caricatura, en la que me represento yo. Y con un globito le digo al vecino: hola, ¿querés conversar? Y entonces él me respondió, porque había hecho ese intento antes y me rechazaban o se asustaba la gente, se iban. Pero este muchacho sí me hizo caso y salió y me dijo una cosa muy bonita, muy, muy ingenua. Me dijo: listo, salgamos a los espejos, aquí al lavamanos. Y si nos gustamos, miramos a ver. O si no, pues conversamos. Y él salió y yo salí tembloroso. Él me gustó, pues obviamente sí, me gustó. Quizás yo no, porque lo que acabamos fue conversando. Y un día él me dijo que iba a haber una reunión con León Zuleta, y ese nombre me sonó porque yo ya lo conocía por la de Antioquia, porque ya él figuraba mucho. Nombre que me intimidaba por varias razones y por otras historias con él. Yo ya estaba haciendo un trabajo como de aceptación y fui a esa reunión. Entonces voy a esa reunión y fue fabuloso, pues, ver además a León, a quien ya yo había visto en los escenarios de la Antioquia armando, ¿qué?, escándalos en alguna medida y polemizando y interviniendo en asambleas, en fin. Entonces, fue maravilloso, pues tuvimos una reunión muy, muy simpática, muy relajada, en la oficina de un abogado. Los años 70 son como ambiguos en Colombia, en parte porque en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, están todos los aires de liberación en sexual y todo este juego, y en Colombia hay como un contraataque
y un refuerzo al control en el cuerpo, al control sexual por parte de la iglesia y por parte de los medios, sobre todo de la prensa. Entonces hay como como estos dos asuntos. Pero entonces, por un lado, empiezan a aparecer como personas que hablan directamente del tema de la sexualidad, de la homosexualidad, que pone la homosexualidad en lo público, y que, si bien son poquitos, empiezan a construir como ciertos colectivos hablando de liberación homosexual, que es como un proyecto político grandísimo, aunque para esa época pues no tenga ese ideario. Entonces está como ese doble juego. Por un lado, todavía es ilegal ser homosexual en Colombia, la práctica homosexual. Hay una cierta sombra, pero hay también una efervescencia en términos como de encontrarse con los otros. Ahí surge el Greco en esa primera reunión con León. Obviamente no se llamaba Greco. No, León invita, está convocando, León Zuleta está convocando a una reunión para que de pronto estudiemos sobre la homosexualidad, y eso me inquietó, me llamó la atención, claro, porque era tener luces sobre esta cosa que todavía pues estaba muy enredada en la cabeza de uno, a pesar de que ya uno había empezado a asomarse del closet, yo no había salido todavía, digamos, y a tener muchas inquietudes. Entonces se canalizó por ahí toda esa dinámica de estudio, de grupos de trabajo, en fin. Cuando se van León, que no es que se haya ido, insisto en eso, pero cuando él empieza a separarse del Greco y yo asumo la coordinación, quizás fue una iniciativa mía, yo no me acuerdo, pero en ese contexto definimos darle un nombre al grupo. Y a mí se me ocurrió llamarlo Greco porque nos interesaba también asociar el trabajo del grupo y las alusiones al mundo helénico. Realmente ahí había una intención en llamarlo Greco con los componentes del grupo de estudio de la cuestión homosexual y el referente helénico, pues que era muy ideal para nosotros. Pensar que forma parte de un colectivo, eso es una cosa muy importante, porque eso trasciende de que somos solos, no, somos en común. Y si hay unas problemáticas que nos unen en ese común, entonces uno lucha por eso. Que estas personas aparezcan en la década de los 70 es como un mérito doble, si se quiere triple, y es porque es quizás en la historia de las diversidades sexuales en el siglo XX el momento de mayor persecución y oscuridad para ser homosexual. Yo pienso que de lo más hermoso del Greco es que no sabíamos a dónde iba a parar ese río, esa quebradita que estaba empezando. Pero insisto, no era aquí, era aquí, los de Bogotá ya se estaban moviendo, pero eran los 70s, eran los finales de los 70s, época clave. Yo salí de bachillerato en el 77, para poner eso en contexto, empecé a carrera en el 78, entonces nos reunimos a estudiar. Pero además lo mejor fue que muy rápidamente empezamos a trabar amistad y a crear vínculos entre nosotros, que yo creo que eso fue lo más importante que tuvo el Greco, lo he subrayado. Y a veces no se estudiaba tanto. Para que no se piense tampoco que éramos como una célula así pues súper académica. No, pues el más teso era León, es que León era apabullante. Yo pienso que era más un escenario de encuentro, de conversación, más que de estudio metódico así, y con una marca muy política. No, entonces no es que fuéramos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. A mí me emocionó muchísimo, hasta ponerme a llorar, cuando hace unos 8 años, no me acuerdo bien, 8 años, algo así, coincidió un viaje mío a Bogotá con una de las marchas
y entonces estuve allá con otros amigos. Y era casi imposible salir, estábamos congregados al frente del Parque Nacional y daba dificultad salir porque la gente era tanta, todos apretujados, que moverse era muy difícil. Yo diría que es de las multitudes más compactas en donde yo podía estar. Y esto empieza a marchar y veo yo este río, miro hacia adelante y miro hacia atrás y esto era un río, esto no terminaba. Yo sabía que terminaban en la Plaza de Bolívar, pero todavía la fila se perdía atrás, y me emocionó tanto, porque como yo había estado en la primera marcha, me puse a llorar y le decía a este amigo, yo no lo puedo creer, y porque él estaba muy conmovido, ¿qué te pasa? No, es que esto empezó algún día y eran más los policías que nosotros éramos un puñado, y esto va así, en este tamaño. Haciéndote como un reconocimiento, Fer, para ver aquí, bueno, una flor para otra flor. Esas dos últimas décadas, pues, de este siglo han sido una fiesta, en alguna medida sí. Y como que se ramifica todo este árbol, o sea, como que empieza un botón a partir de lo que propicia León. Hay algo que empieza a germinar, una matica, pero ahora esto es un árbol como frondoso, es lo que yo veo, como una cantidad de ramificaciones muy hermoso. Fernando es una persona que nos cuenta muy detalladamente el activismo que se vivió en los 70s, que fue muy importante porque fue una reflexión muy profunda sobre el cuerpo, fundamentalmente, sobre, pues, la sexualidad y el cuerpo. Entonces uno ve que, pues, uno piensa en los 70, pues pasaban esas cosas. Entonces es muy sorprendente como lo que nos cuenta. Y yo pienso que sería, pues, interesante escucharlo mucho para ver las reflexiones de hoy en día, pues, que tenemos tantos estudios, tantos medios de comunicación, tenemos tanta información, pero hay informaciones que no tenemos y Fernando sí las tiene. Fernando, pues, en los 70 fue un activista y durante mucho tiempo ha tenido reflexiones sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la imagen, porque él ha trabajado la fotografía. Entonces, digamos que él ha hecho muchas reflexiones. Además, ya en la edad adulta, pues también la gente va aterrizando cosas, se va tranquilizando. Pues yo pienso que es muy interesante como lo que él nos puede contar. Yo voy a entrar en los baños. Nunca lo mismo en los baños. Nunca, incluso en un día hablando de eso, cuando ya éramos amigos, digo, a mí no me gustan los baños y los teatros, porque claro, los que tienen el cuento de los teatros, con escenarios en la ciudad. Digo, no, yo no, a mí, y digo así, a mí me gusta más a la gente. Así de frente. Fer tiene un lugar fundacional en la historia, muy clave, porque, digamos, es como un ejemplo específico del personaje que se interesa, se siente culpable en medio de su homosexualidad, pero que esa culpa no lo detiene, no lo adormece, no lo estanca, sino que sigue explorando hasta encontrar a León, encontrar al Greco y encontrar un activismo desde el cuerpo, desde la sexualidad, y crear una grieta muy importante ahí y autorizarse y construir como una soberanía sobre su cuerpo. Creo que eso es un legado profundo, que es de lo que hoy nuestras posibilidades del placer y la sexualidad están amarradas a esas conquistas de ellos. Y allá vi a León presentando a un muchacho mexicano para hablar sobre el tema de la homosexualidad, pero yo tenía tanta culpa que yo no fui capaz de ir al auditorio a ver la charla, sino que me hacía el bobo, entraba como si estuviera.
Para mí es incómodo porque además creo que estoy concentrando demasiados reflectores y yo espero ansiosamente que de los otros compañeros y compañeras de esa época también se asomen y empiecen a salir y hablen porque tanto ellos como yo tenemos cumplimos el mismo papel. Yo simplemente fui coordinador, mejor dicho, yo como he dicho muchas veces, pues yo soy una loquita más, es que no hay diferencia sustancial. Debo decir eso pues con toda confianza y sinceridad. Ahora, como dije, vivimos en un árbol. Es que esto es muy... en un árbol frondoso, verde, cuajado de hojas, pues, que no deja ni pasar la luz. Así me siento en todas las conquistas que hemos tenido y que gozamos en el mundo. Yo puedo viajar a algo y es una dicha, es una dicha. Incluso otros contextos en otros países donde es maravilloso. Pero siempre tengo una inquietud y la he expresado varias veces. Aún así, hay muchachos tan mortificados hoy en día en un nicho, en una celda o en una autocárcel o hay unos aparatos familiares tan poderosos que logran atajar mucho como las ansias de libertad de muchas muchachas, de muchos muchachos. Eso me duele porque conozco casos. O incluso hombres ya maduros o en los 30s. Es decir, en todo el espectro hay gente que todavía está muy mortificada. Pero bueno, no sé. Uno se pregunta, ¿siempre va a haber alguien que está muy atemorizado? Que era lo mío, era como el temor, la vergüenza también. Los hay. Y eso no deja de inquietarlo a uno, a pesar de que vivimos épocas fabulosas.